grandesmaestros.unam. Vamos a iniciar este curso. Creo que hay una parte que no se explicó bien hace un momento en cuanto al material que vamos a utilizar. Me refiero yo a imagen. Después de cada una de las sesiones, se les enviará a ustedes se les enviarán todas las imágenes de la sesión pasada, cumplida. De esta forma, no es que no puedan tomar apuntes, claro, tomen todo lo que quieran, pero no es indispensable porque todo va a estar a su disposición. Entonces, empezamos ahora con este curso de el marco espacio-temporal, con esta clase del marco espacio-temporal, haciendo una aclaración. Vamos a tratar distintos marcos. Vamos a tratar el tema del mito, pero, gracias, pero en este tema del mito van a ser cuatro momentos los básicos. El marco espacio-temporal, el marco conceptual, el marco cosmológico y el marco verbal. Aunque los iré explicando paso por paso, empiezo por ahora una brevísima explicación. El marco espacio-temporal se refiere precisamente al pueblo creador del mito. En el segundo caso, el marco conceptual. Tenemos que abordar algunos principios teóricos, bastante pocos, es una visión muy, muy ligera, pero indispensable, porque hay muchos conceptos que nosotros tenemos idea de que son universales, ya cuando tratamos de aplicarlos a una realidad concreta, nos damos cuenta de que esta realidad, por importante que haya sido, y en el caso particular, no es nada más Mesoamérica, es América, las culturas americanas en general no fueron tomadas en cuenta. Entonces es necesario adaptar o construir conceptos para poder abarcar determinados temas. En la parte siguiente, el marco cosmológico, veremos cómo el mito siempre hace referencia no nada más a un momento inicial, sino a toda una estructura cósmica que explica absolutamente todo lo que el hombre considera su entorno, tanto el entorno inmediato como el mediato, tanto el entorno mundano como el mundo de los dioses. Y por último, veremos ya el marco verbal para ubicar dónde queda precisamente la narrativa mítica, que no cubre todo el espacio del mito, la narrativa mítica en la literatura oral. Entonces empezamos con definir lo que es una tradición para abordar el problema de la tradición mesoamericana. Y tendríamos que ver que por tradición no vamos a entender algo cristalizado, no vamos a entender una carga que pesa en nuestros hombros y que por un deber histórico vamos llevando hacia el futuro. Esto no es así. La tradición es algo completamente dinámico, es algo que es creado, es compartido y es transmitido y modificado por el grupo humano generador y está compuesta por actos mentales y formas de acción que a través de los siglos
han demostrado su utilidad, pero que se adaptan constantemente al paso de la historia. Pierden elementos, ganan otros, como todo lo que es nuestra vida, como todo lo que es propiamente la historia del hombre, porque en resumidas cuentas la tradición viene a ser el acervo que nosotros necesitamos, no estrictamente para vivir en este mundo, pero para desarrollarnos más plenamente en este mundo. Son las armas que hemos heredado, cada tradición por separado, cada cultura por separado, y esta tradición permite que ajustemos la realidad en que vivimos y la historia que está llegando constantemente con un nuevo rostro a nuestras necesidades y dentro de nuestras posibilidades, nuestras capacidades, nuestros gustos de acción. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué vamos a entender por la tradición mesoamericana. Antes de eso, quiero hacer alusión a la dimensión social de una tradición. No podemos ajustarla a un tamaño determinado. Podemos decir que hay una tradición de tipo mexicano. Podemos hablar de una tradición que pudiéramos decir, para ir geográficamente en descenso, chihuahuense. Podemos decir que hay una tradición juarense. Podemos decir que hay una tradición de barrio o una tradición familiar. Unas dentro de otras, otras en cambio en composición con otras, pero es un concepto muy flexible que sin embargo nos sirve porque sabemos que cada conglomerado, distribuyendo identidades como lo hacemos cotidianamente, tiene ciertos conocimientos comunes, ciertas prácticas comunes que nos permiten vivir mejor en comunidad con determinado grupo social, grande o pequeño. Entonces, en ese sentido, vamos a ver tradición como un concepto muy, muy flexible. La tradición mesoamericana podemos dividirla en dos partes. Una de ellas sería una tradición formada a lo largo de toda la historia de Mesoamérica. ¿Cómo concebimos Mesoamérica? Después de milenios, varios milenios, de vivir en este territorio. Pueblos nómadas, cazadores, pueblos recolectores. Algunos de ellos pescadores, ya no tan nómadas, pero todos estos pueblos tuvieron un cambio histórico tremendo. Esto fue hace unos 9.000 años. Fue el cambio más grande que hemos tenido en nuestra historia. Fue un paso, no espectacular en el sentido de que haya sido del día a la, de la noche a la mañana. Un cambio, sí, si no espectacular, sí bastante drástico. Fue el paso del Paleoceno al Holoceno. Y a partir de este gran cambio, vendría necesariamente una compresión hacia el hombre a desarrollar nuevas técnicas para enfrentarse a este otro mundo que se le presentaba. Y esto hizo, tal vez, que se empezara a desarrollar la domesticación de plantas. Y entre estas plantas, la calabaza, el frijol, el chile, el huautli, pero principalmente, sobre todas ellas, el maíz. ¿Qué vamos a entender por domesticación? Simplemente hacer que un organismo tenga la capacidad de generar
hijos que no hubieran podido vivir en otro medio si este medio no hubiera sido alterado por el hombre. En este sentido, se produjo no nada más una mayor capacidad de transformación por la intervención del hombre, sino una posibilidad de selección. Y de esta manera, productos que anteriormente servían poco realmente para la vida del hombre, por ejemplo, plantas de maíz de las que se extraía más bien el azúcar del tallo, o, digamos, calabazas que eran demasiado amargas en su carne y únicamente proporcionaban semillas, fue haciéndose una transformación por la domesticación que permitió utilizarlas más plenamente. Esto hizo que durante muchos siglos los hombres, continuando su tradición nomádica, empezaran a cultivar las plantas. No es lo mismo cultivador que agricultor. Al decir agricultor ya es un cambio de carácter económico. Ya es cuando el hombre se arraiga y cuando menos un 70%, digamos, de los productos que utiliza provienen de su propia intervención en la tierra. Esto cambia totalmente. Pues bien, el hombre pasó mucho tiempo cultivando aquellos productos, pero no llegando a utilizarlos de tal manera que se produjera el sedentarismo. Con el paso del tiempo vino el sedentarismo y con el sedentarismo precisamente ya se abrió el campo a la agricultura con todo lo que esto significa, entre otras cosas, la posibilidad de producción de ciertos utensilios a partir del barro. Empezó la cerámica y la vida de una producción capaz de unir más a las poblaciones, de una vida que les permitía transmitirse por la proximidad en una forma más intensa los conocimientos, de una vida también que tenía todo el apoyo de aquellos utensilios de cerámica que les permitían el ahorro, cambió totalmente la vida del hombre y desde ese momento vamos a considerar que es el nacimiento de Mesoamérica. ¿Cuándo ocurrió esto? Digamos, en distintos lugares, ahorita veremos una tabla cronológica, en distintos lugares, en distintas épocas, no en todo el territorio, fueron surgiendo grupos en las partes más adecuadas. ¿Cuándo consideramos que termina Mesoamérica? Mesoamérica termina con la autonomía de estas culturas. Cuando todos los hombres que pertenecían a esas culturas tuvieron que aceptar la introducción de culturas extrañas. Antes no quiere decir que hubiera un periodo de idílico, de paz, no, pero había la posibilidad de crear su propia cultura. A partir de la conquista, de la colonia, de la evangelización, esto se transforma radicalmente. Sin embargo, no vamos a creer que con esta transformación tan profunda todo termina. Por el contrario, la cultura continúa, afectada, dominada, pero continúa. Y esta continuación es lo que conocemos como la vida indígena formada a partir de la conquista en condiciones coloniales. Muy diferente, pero hay tanto que se ha conservado
que no podemos realmente estudiar la parte antigua sin compenetrarnos con lo que ha quedado, aunque esto haya sido muy transformado. Ni podemos estudiar la realidad actual de México si no conocemos el antecedente mesoamericano. Entonces, conjuntamos los dos elementos para denominar una sola tradición, la tradición mesoamericana. La tradición mesoamericana, en su último momento, ya como culturas que viven bajo el dominio externo, podemos dividirlas en tres partes. Por una parte sería el cristianismo. Las culturas actuales se denominan cristianas, forman parte de la tradición cristiana. Las culturas actuales también forman parte de la tradición mesoamericana. Pero la tradición indígena resultante no es una mera mezcla de lo anterior. El pensamiento, todo tipo de pensamiento, lo genera la vida histórica que se está desarrollando. Y estos pueblos han vivido una realidad, una dura realidad, que los ha hecho seguir produciendo una cultura hasta el presente, no como una mera mezcla, sino como una verdadera hazaña de adaptación de dos tradiciones anteriores diferentes y sobre esto sobreponer la creada en su misma historia colonial. Vamos a ver ahora lo que entendemos por Mesoamérica. Aquí tendríamos que partir de una época en que muchos autores se enfrentaron al dificilísimo problema de entender cómo clasificar en los museos culturas que, según ellos, no tenían historia. Esto se produce principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Un conjunto enorme de pueblos indígenas con costumbres verdaderamente diferentes y, sin embargo, no había cómo clasificarlos. ¿Qué se hacía entonces, por ejemplo, en los museos? Todos los instrumentos musicales, todos los instrumentos de guerra, todos los trajes ceremoniales, etcétera. Pero no había un orden lógico, porque la cultura no está compuesta por elementos. Tiene que tener una composición estructurada. Entonces, se crearon algunas bases teóricas que se empezaron a utilizar. La de horizonte cultural, que se lo debe, la debemos a Spinden. También la de Widler, que crea el rasgo cultural y el complejo cultural. Kreber, que él aquí en México también empieza a utilizar estos conceptos. Y de todo esto surge una práctica que fue bastante provechosa. Se empezó a ver que había asociaciones entre distintas manifestaciones de la cultura. No quiero entrar en detalle, pero pongo ejemplo, aunque el ejemplo sea un poco burdo. Pueblos que son nómadas en Estados Unidos o en Canadá, ¿qué es lo que hacen? Utilizan canastas. Llegan a ser incluso, me refiero a los pomo, por ejemplo, en California, que llegan a ser grandes artistas en la elaboración de canastas. Otros pueblos, en cambio, hacen cerámica. Pero estos pueblos que hacen cerámica son sedentarios.
¿Qué tiene que ver el sedentarismo con que hagan un tipo de recipientes y el nomadismo que hagan otro? Pues es muy sencillo. Los nómadas no van a andar cargando cerámica, ni por el peso, ni por su consistencia, porque es demasiado frágil. Cargan canastas. Mientras que los pueblos sedentarios tienen la posibilidad de crear utensilios más adaptables, más productivos para su vida cotidiana, porque tienen la posibilidad de tenerlos en un solo lugar sin trasladarlos por largos trechos. Se empezaron a ver muchos casos como estos, y entonces se sobrepusieron mapas. Por ejemplo, todos los que usan tal cosa, todos los que usan tal cosa, todos los que celebran tal rito, y empezaron a ver que en determinados momentos aquellos mapas se hacían, se constelaban en determinados lugares. Y dijeron, bueno, esto nos permite ya hacer una relación entre un territorio dado y un tipo de culturas dadas. No son iguales, pero tienen demasiados elementos en común. Y esto dio principio a lo que eran las áreas culturales. Entonces, con este principio, se hicieron mapas. Mapas de grandes extensiones, toda América, toda Asia, toda África. ¿Qué características tenían aquellos mapas? Líneas muy rectas. ¿Por qué? Porque es imposible trabajar con detalle las fronteras. Las fronteras son demasiado permeables. Entonces, lo que se hicieron fueron unas líneas, claro, arbitrarias por ser rectas, pero que daban una idea de cómo podían dividirse las áreas culturales. Y aquí tenemos en este ejemplo las praderas con el número 6, que tienen una vida muy, muy diferente, no nada más por las condiciones geográficas. Los grandes pastos que alimentaban antiguamente a rebaños enormes de berrendos, de bisontes. Pueblos que eran más cazadores que recolectores. O tenemos, por otro lado, la parte de California señalada con el número 3, que era un verdadero paraíso para los recolectores. Pueblos que muchas veces vivían simplemente de estar recogiendo semillas de los árboles y después de tostarlas para quitarles los elementos, los elementos dañinos al cuerpo, podían consumirlas. O regiones, al contrario, muy, muy inhóspitas, como la meseta, con el número 4, o tierras ricas en bosques, como en Estados Unidos, el 7 y el 8, en una parte bosques principalmente de coníferas, en otro de selva tropical. Entonces fueron acomodando estos pueblos y llegaron obviamente al caso de México. Y en México una enorme porción de nuestra república quedó como lo que se llama el Gran Suroeste. Nosotros le llamaremos con todo orgullo el Gran Noroeste, pero es una región que está más al norte del Trópico de Cáncer. Mientras que del Trópico de Cáncer hacia el sur, pero abarcando la mitad de América Central, hay una zona totalmente distinta en cuestión de cultura. Aquí el mapa simplemente hizo dos trazos rectos, pero fue el primer intento. Entonces, después de este primer intento,
se pensó hilar mucho más fino. Y esta misma técnica que había llevado a hacer las grandes divisiones se basa en lo que muy antiguamente habían dicho algunos de los grandes sabios que hicieron su vida, nacidos o no aquí, pero hicieron su vida aquí en México. Uno de ellos, precisamente, Fray Bartolomé de las Casas, que notó en su trabajo en Guatemala que había una cantidad muy grande de costumbres, principalmente de religión, porque era lo que a él más le interesaba, que eran comunes en muchos otros lugares. Y él dijo, esto se extiende a Nicaragua y Honduras y volviendo a Jalisco y llegaban, según creo, a la provincia de Colima y Michoacán. ¿Eh? Más o menos lo que entendemos ahora por Mesoamérica. Mucho tiempo después, a fines del siglo XIX y principios del XX, un gran sabio, Zeller, nos maravilló con su conocimiento sobre todas las culturas del área y llega a decir, precisamente cuando hace un estudio de los murales de Mitla, que hay muchas cosas en esos murales que se puede entender a partir de otras culturas también de la región. Él nos va dando la idea de que todo está vinculado. No por la igualdad, no vamos a decir igualdad, pero sí por las bases comunes de las distintas culturas. Y con los mismos principios, les decía yo, que se utilizaron para los mapas burdos, se empezó a querer trabajar más delgado y entonces, en el 27º Congreso Internacional de Mesoamericanistas, se encargó a tres de los grandes sabios mexicanos enfrentarse a este problema. Y vuelvo a decir mexicanos, porque son hombres que hicieron su conocimiento aquí en México, independientemente de cuál haya sido su patria de origen. Entre ellos, obviamente, Wigberto Jiménez Moreno, para quienes tuvimos la fortuna de conocerlos, de conocerlo, simplemente podemos decir que quedábamos asombrados constantemente por su profundo conocimiento de todas las culturas mesoamericanas. Mi maestro, Paul Kirchhoff, el ingeniero Weidlander, incansable, puede decirse el gran aventurero que le gustaba andar de pueblo en pueblo tratando de conocer las costumbres más extrañas que se le hacían a él de los habitantes. Y a estos tres hombres se les encargó que practicaran aquel método. El método de, a través de rasgos culturales, empalmar estos mapas y sacar una aproximación mayor de qué era el territorio que se nombraba, entre otros nombres, México. Y el resultado fue esto, fue este. El resultado lo dio precisamente Kirchhoff. De los tres fue el que le puso más empeño al problema y nos hizo este mapa y nos da el nombre de Mesoamérica. ¿Por qué Mesoamérica? Porque quiere ser absolutamente neutral. ¿Qué quiere decir Mesoamérica? La América que está en medio, nada más. Y con esto no se compromete. Si le hubiera puesto México, hubiera quedado un nombre pésimo. Si le hubiera dejado el nombre de México, porque ni era todo México y se salía de México. Así es que la América Media, la Mesoamérica, y dio
esta división, haciendo también una lista. Este rasgo se practica en el territorio, este rasgo no, este rasgo en el territorio y fuera del territorio. Y entonces, con estas tablas, comparándolo con otras culturas americanas, fue como él dedujo cuál era el tamaño de Mesoamérica. El concepto que él dio en cuanto a límites ha sido muy criticado. Yo, pese a que soy su alumno, comparto algunas críticas. ¿Por qué? Estamos hablando de ciencia. Entonces, ¿qué se le criticaría a esta definición? Primero, no hay una sistematización de los rasgos culturales. No se habla de complejos. Se habla simplemente de rasgos, de elementos. Y la cultura no está formada por elementos, sino por verdaderas estructuras, telarañas, donde todo está acomodado de una manera u otra y siempre dinámicamente, pero no dejan de estar articulados los distintos elementos que forman una cultura. Y en él no, eran elementos sueltos. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? No hay una profundidad histórica. Porque lo que Kirchhoff hizo, el mapa que él delineó, corresponde estrictamente a una época. Ustedes ven en esta parte una gran depresión. El trópico de Cáncer, que vendría de así, no está tan aproximado como nosotros quisiéramos. No es que queramos ajustarlo, simplemente hay condiciones naturales que permiten determinadas condiciones de vida. ¿Por qué es esto? Esto se debe a una etapa histórica. Cuando llegan los españoles, ya Mesoamérica se había deprimido en el norte, había retrocedido muchos kilómetros y se había formado esta gran curva. Pero no era la extensión máxima de Mesoamérica. Entonces tendríamos que ver el territorio mesoamericano, no con un mapa, deberíamos verlo con una pluralidad de mapas o bien pudiera utilizarse una película cinematográfica para indicar cómo de pequeños sitios fue creciendo, fue haciéndose más grande y luego retrocediendo en tamaño. En tercer lugar, muchos de los rasgos son peculiares, solo de una época o de un área. Son críticas fuertes, yo lo entiendo, pero de todos modos, por muy fuertes que sean, el concepto de Mesoamérica, modificado, tal vez dividido, porque ahora son distintos conceptos que se tienen de Mesoamérica, ha servido de base para entender las culturas que lo contienen. Hablamos, repito, no de igualdades, sino, no tendría caso, no estamos hablando de una cultura, sino de un área cultural, una superárea cultural, si se quiere, en que todas las culturas se desarrollan independientemente hasta cierto punto, pero que tienen elementos comunes que solo con el conocimiento de la totalidad podemos explicarnos históricamente su existencia. También, tratando de hacer no una película, sino algo fijo y por tanto inexacto, pero tenemos este mapa. Por un lado tendríamos un México
arriba de, tampoco es exacto, ¿verdad? El trópico de Cáncer, pero más o menos. Al norte del trópico de Cáncer, pueblos nómadas de cazadores-recolectores. Al sur, pueblos en rojo, pueblos que cultivan la tierra y viven principalmente de maíz. Los cultivos varían, dijéramos los más comunes de todos son el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. Pero varían y el presente en toda Mesoamérica, el básico, es el maíz. ¿Por qué son dos colores verdes en el norte? En forma autónoma, no lo sabemos, o en forma derivada, es muy posible, técnicas desarrolladas de agricultura, principalmente irrigación, permitieron que muchos pueblos nómadas se transformaran y se convirtieran en agricultores del desierto. Hacia el sur, es posible vivir de maíz irrigado por temporal. En el norte esto no es posible, pero sí es posible vivir como pueblos agricultores de maíz con sistemas de irrigación. Entonces, vamos a dividir. En algunas partes están sobrepuestos los territorios, una gran parte de territorio puntuado, en donde no son básicamente agricultores, aunque cultiven el maíz, y en otros en que sí son cultivadores de maíz por medios de la irrigación, que es el color casi amarillo. ¿Qué es lo que pasa en el sur? En el sur es una separación mucho más rígida. En el norte es obvio, con los cambios climáticos, la línea sube, baja. En el sur la línea es más fija. ¿Por qué? Porque ahí es el encuentro de dos grandes culturas. Y las dos grandes culturas son de agricultores. Y las dos grandes culturas también tienen al maíz. Tal vez no con la misma importancia, pero tienen al maíz entre sus productos principales. Por un lado está Mesoamérica, hacia el occidente, por otro lado está la cultura chibcha, hacia el oriente y prolongado esto hasta la parte septentrional de América del Sur. Mesoamérica, como les digo, puede ser considerada una superárea cultural. ¿Cuál sería un área cultural? Un territorio en el que, pese a que todas las culturas tienen elementos comunes, estas tienen más elementos de cultura comunes que las otras. Tenemos, por ejemplo, una cultura muy, muy homogénea, basada principalmente en pueblos que tienen una misma familia lingüística, el maya. No es el mismo idioma, evidentemente, no es la misma lengua, pero todas las lenguas, o casi todas, pertenecen al maya. Tenemos otra parte que pudiéramos considerar el centro nuclear de Mesoamérica, por donde cruzan todos los caminos. Y al decir todos los caminos, estamos hablando de todas las culturas. Oaxaca. Un territorio muy accidentado que facilita, aunque suene a paradoja, facilita la comunicación de todos sus integrantes, porque el ser muy accidentado y tener muchos
capacidad de muy diversas producciones incrementa el intercambio de productos. Entonces Oaxaca viene a ser precisamente un centro cultural fundamental. Después tenemos otro ejemplo, el centro de México, riquísimo, que comprende casi todo el territorio amplio, tiene grandes valles, enormes valles, tiene también una parte baja, de territorio baja, lo que corresponde a Morelos. Luego tenemos con amarillo, en esta parte, el territorio que se repliega, que es un territorio también muy particular, está poblado por pueblos agricultores, pero al mismo tiempo por cazadores-recolectores, que viven con todos los problemas y todos los beneficios de ser tan diferentes entre sí. Los grandes problemas porque las guerras son constantes, los grandes beneficios porque en épocas de paz los intercambios también son muy, muy importantes, porque la producción de los pueblos nómadas tiene es de productos que los agricultores difícilmente pueden adquirir. Entonces, esta es una de las divisiones actuales que grosso modo nos puede servir para entender la pluralidad mesoamericana. Sobre esto vamos a señalar cronologías, vamos a dividir arriba las zonas y tienen un cuadro también aproximado de la historia mesoamericana desde el año 2500 hasta el año de 1500, 1521, que es lo que vamos a tomar en cuenta como la primera parte de nuestra historia, la primera parte de la tradición mesoamericana. La dividimos en partes, un preclásico temprano, una época de pueblos igualitarios. No hay jerarquías, o si se quiere las jerarquías son simplemente temporales. El que es jefe mientras puede ser jefe, pero no hay familias de jefes. El que es sacerdote puede ser sacerdote mientras tiene capacidades, después pasa a otros. En fin, son sociedades que todavía no se organizan con división social importante. No quiere decir una igualdad total. Ustedes saben que siempre han existido condiciones mejores para determinados niveles etarios. Casi siempre el varón adulto es el que está a la cabeza, y el varón adulto que se distingue está a la cabeza de los demás. Pero luego vienen las etapas de la edad que no son tan favorecidas. La niñez, por un lado, y en condición peor, la vejez. No una igualdad. La desigualdad de sexo es notable también, sobre todo por la división de sexo. Desde época de los cazadores-recolectores, casi todos los pueblos cazadores-recolectores son en realidad recolectores-cazadores. Y la tarea difícil la hace la mujer, que es la recolección. Trabajan mucho más las mujeres, pero el hombre es el que tiene prerrogativas. Entonces, pese a esto, vamos a considerar una sociedad igualitaria. ¿Cómo viven los pueblos en aldeas, pequeñas aldeas, pero ya sedentarios,
a veces ni siquiera llegan a aldeas, son caseríos, vinculados entre sí por un orden religioso, que obviamente orden religioso que responde a necesidades de auxilio, de reciprocidad, de trabajo común en algunas veces, de alianzas. Y estos pueblos poco a poco van adentrándose en el intercambio, porque también Mesoamérica tiene esta característica en general de ser un territorio muy montañoso y por tanto muy lleno de distintas posibilidades de producción. ¿Qué manifestaciones culturales tenemos de estos pueblos? Pocas, pero es un los pueblos agrícolas tienen una particularidad de dedicar su atención al aspecto femenino del cosmos, a la tierra. Hay esta idea de la mujer, mujer de muy anchas caderas, porque son las mujeres más aptas para el parto. Tenemos ya algunos vestigios, y véase en esta figura, de una distinción de simetría bilateral que nos está indicando ciertos aspectos creenciales. Por ejemplo, ¿qué? La división de todo el cosmos en dos principios básicos opuestos y contradictorios, que se manifiestan en todo lo que existe. Son apenas vestigios, pero ahí están. Después vendrá un preclásico medio totalmente distinto. No estamos, obviamente, describiendo todo porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero los rasgos principales son el nacimiento de las jerarquías, el nacimiento de un orden social compuesto por linajes. ¿Qué quiere decir linaje? Es una estructura mediante la cual cada componente de la sociedad tiene asignado un papel especial a partir de la línea de ascendencia con la que cuenta. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con el tiempo algunas líneas van a adquirir mucha importancia con relación a las otras. Y en este sentido vamos a tener que se crea una sociedad también en la que los bienes, los beneficios, incluso las mujeres, se reparten de manera diferencial. No es tanto el acaparamiento de la riqueza, sí el acaparamiento del prestigio, el acaparamiento de la función importante. Entonces, esto va a generar toda una distinción que evidentemente va a cambiar el modo de pensar de los pueblos. El que está arriba tendrá que justificar su posición, sobre todo a partir de un orden cósmico. El que está arriba dirá: yo tengo capacidades sobre los demás, tengo prerrogativas sobre los demás, porque así es. Así es la naturaleza, así es el cosmos, así es el orden divino, lo que sea. Pero hay una distinción que no debe violarse y en la que yo estoy marcando mis beneficios sobre los demás. De todas estas culturas, de esta época, una se va a hacer importante. Una de ellas, ¿por qué? Por su grado de desarrollo, tal vez, porque es una cultura
que crea no las creencias fundamentales de la cosmovisión. No porque cree los principios estructurales del gobierno. Simplemente crea símbolos, símbolos poderosos. Y estos símbolos poderosos van a circular en Mesoamérica, sobre todo en bienes de gran valor económico, por las horas invertidas en la localización, en la extracción de los materiales y en el trabajo que se realiza sobre estos materiales. Básicamente en piedras duras, no nada más. Básicamente piedras duras, piedras verdes, lo que conocemos ahora con el nombre de jade. Químicamente no todo es jade, jadeíta, sin que jadeíta indique jerarquía inferior frente al jade, es simplemente un pariente químico, y estos productos van a circular, obviamente, entre aquellos hombres que tienen el derecho de poseerlos, que tienen la riqueza para adquirirlos y que ven en el mensaje que está grabado en aquellos objetos lo que lo ratifica en el poder como parte del cosmos. Entonces vamos a ver monumentos en los que está, por ejemplo, el gobernante representado como árbol cósmico, o está identificado con el dueño del cerro en la boca de la cueva. O vamos a ver todos estos elementos que nos están marcando la ubicación de los principales mecanismos del cosmos. Señalemos un ejemplo, este. Esto lo tenemos desde el preclásico medio, aquí en este es del centro de México. Lo tendremos por muchísimos siglos como una de las ideas básicas de la iconografía. Pueden ustedes verlo regularmente como la vida y la muerte en simetría axial, pero pueden también verlo como la vida y la muerte en simetría que marca la parte superior del rostro encarnado y la parte inferior descarnado. Un ejemplo muy tardío, el centro de lo que se llama el calendario azteca o la piedra del sol. ¿Qué es lo que está significando aquí? Evidentemente está haciendo referencia a esta división del cosmos en dos mitades, pero aquí está vinculado a la agricultura. Es la división anual, la división del año en dos grandes temporadas. Al sur del trópico de Cáncer no hay primavera, verano, otoño, invierno, hay aguas y secas, punto. Entonces tenemos aquí del lado derecho las aguas, del lado izquierdo las secas. Las aguas como un elemento femenino de muerte, las secas como un elemento masculino de vida. ¿Por qué se relaciona la mujer con la muerte? Porque se trata no de opuestos de carácter polar, sino de opuestos complementarios circulares. Lo que produce la vida es la muerte. Lo que produce la vida del hombre es la mujer. Entonces, todo eso va a aparecer ya grabado en algunos objetos. No es olmeca, pero aquí tienen algunos ejemplos olmecas. Cualquiera de estas figuras nos empieza a dar elementos y elementos y elementos cósmicos, en donde
los gobernantes se van a ubicar en la parte más central, más importante, en la parte central, en la más importante. Veamos simplemente, no se distingue mucho, pero este personaje tiene abierta en la cabeza una hendidura como esta de acá, y por ahí brota el maíz. Es el monte sagrado. Algunos tienen claramente después los cuatro árboles que están en los cuatro extremos del mundo. Lo veremos en su oportunidad, cuando veamos cosmovisión. Viene el preclásico tardío, y empezamos a hablar de aldeas, pero de aldeas muy poderosas, de aldeas que concentran la producción y el producto del comercio también, y redistribuyen. Entonces empiezan también las rivalidades zonales. Se va a caracterizar principalmente a esta época del preclásico tardío, precisamente en que va a existir una lucha constante. Son pueblos militares, son pueblos muy dedicados a la construcción de grandes templos, en la antesala ya de la vida urbana. Vean ustedes, por ejemplo, esta aldea. Es casi una ciudad poderosísima. Es una reconstrucción bastante fundada de un sitio que se llama El Mirador, en Guatemala. Fue creada por aldeanos, pero aldeanos con una enorme organización. Veamos otro caso, Teotihuacán. Teotihuacán fue después, fue ciudad, pero ciudad después de haber hecho esta pirámide, con una fuerza de construcción impresionante, con una riqueza también impresionante como gran centro de comercio. En una región que agrícolamente no era tan importante como el sur de la cuenca, este pueblo empezó a tener la posibilidad de combinar la producción básicamente de objetos de obsidiana, la extracción y la producción de obsidiana, que en ese tiempo era un material, un producto comercial de primer orden. Entonces, con eso llegan a sitios muy, muy distantes, a controlar el comercio y a concentrar en Teotihuacán una gran riqueza que les permite ser, al poco tiempo, una gran ciudad. El arte se desarrolla muchísimo. Aquí tenemos en la parte derecha, por ejemplo, un dibujo que nos puede parecer incluso del clásico. Muy logrado, un estilo finísimo. Esto es guatemalteco también. Tenemos ya los mitos en la parte central, mitos reflejados en la piedra, en la escultura. Tenemos representaciones muy puntuales de los dioses, ya con símbolos muy desarrollados. Y tenemos, además de todo esto, el calendario. De esta época surge el primer vestigio del calendario. No quiere decir que en esta época se haya inventado el calendario, no es posible eso. Los pueblos cazadores-recolectores no pueden vivir sin calendario. Son calendarios de otro tipo, tal vez, pero no son los agricultores los inventores del calendario. Entonces, tenemos esta figura en el centro, en la parte oaxaqueña de Mesoamérica, que nos está indicando un personaje muerto que ya tiene por nombre un signo calendárico que ya podemos leer y saber cómo se llama.
En español sería uno movimiento o uno temblor. Viene después el nacimiento de un sistema escriturario. Y aquí sí voy a tener que detenerme un poco para explicar qué es en esta época, en el preclásico tardío, cuando hay una separación muy notable entre lo que es la Mesoamérica que queda al occidente del Istmo de Tehuantepec, grosso modo, y la Mesoamérica que queda al oriente del Istmo de Tehuantepec. Vamos a tener que en el oriente hay un cambio fundamental, fundamental, en varios sistemas que permiten la acumulación del conocimiento. Uno de ellos precisamente es el calendario. También en Occidente se tiene calendario, pero aquí ya se insertarán algunos elementos muy, muy notables. Habrá un año hito, o sea, una fecha fija que permitirá contar hacia adelante y hacia atrás. Habrá también una posibilidad de combinar ciclos. El calendario mesoamericano, quiero decirlo desde ahora, es un sistema que tiene ciclos de distintos tamaños que se articulan unos con otros matemáticamente. Tenemos un ciclo de 365 días, que es el ciclo solar, un ciclo de 360 días, que es un ciclo adivinatorio basado en la experiencia. Tenemos el ciclo de 260, también adivinatorio, pero basado precisamente en las cuentas matemáticas. Tenemos el ciclo de Venus, el ciclo lunar, muchos ciclos que van circulando al mismo tiempo, pero evidentemente, al ser de distinto tamaño, producen una posibilidad de combinaciones inmensas. Los mayas, por ejemplo, tendrán después una capacidad de articulación de muy distintos ciclos para llegar a grandes cantidades. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este gran cambio de calendarios? Se debe principalmente a un cambio que implica la creación de un sistema de numeración distinto. Los números, los guarismos, los signos numéricos, dejan de ser absolutos y se hacen relativos. O sea, ya no es el 20 que siempre significa 20, ya no es el 1 que siempre significa 1, sino que significan un valor de acuerdo con la posición en relación con otros. Eso ya es como el sistema nuestro, comparándolo con el romano. Hay una posibilidad mucho más grande de operaciones de manejo numérico con un sistema relativo posicional. ¿Qué hace falta para esto? Una gran invención, la invención de un signo que marque esta casilla de ocupación está vacía. Eso se llama cero. Nosotros sabemos que no es igual 11 a 101. ¿Por qué? Porque ponemos un cero en medio y decimos, esta casilla ya está ocupada, aunque no tenga valor numérico. Eso fue lo que hicieron los mayas. Digo, lo que hicieron en el oriente de Mesoamérica. Al mismo tiempo, un sistema de escritura. ¿A qué me refiero con escritura? Si hay un registro de ideas, el registro puede ser directo, registro de idea,
a través de signos que forman códigos que indican este signo, indica tal idea, significa tal idea. Pero hay otro sistema que tiene otras posibilidades distintas. Yo tengo una idea y un sistema intermedio que es el lingüístico. Y este sistema lingüístico tiene su propia representación. Entonces, en vez del brinco sencillo de la idea al registro, se hace de la idea al sistema lingüístico, al sistema de registro. Eso permite, bueno, aquí quiero hablar que son dos sistemas que se siguen usando en el Oriente, cada uno con sus principios de ventajas y desventajas, y un solo sistema, el antiguo, dijéramos, que se usa en el Occidente. Viene después el período clásico. Es un período que vamos a caracterizar principalmente por el predominio de uno de los pueblos. No es un dominio de carácter político, cuando menos no político estructural, sino un sistema mercantil. Aquellos que tienen la capacidad del control de casi toda la red de intercambio. Los teotihuacanos. La fuerza de los teotihuacanos llegará, la fuerza comercial abarcará casi todo el territorio mesoamericano. Eso es lo que lo caracteriza. A mitad de este periodo viene otro, la caída de este poder y el desarrollo muy, muy libre del dominio comercial en distintos pueblos. Los mayas, dijéramos, los oaxaqueños, principalmente los zapotecos. Teotihuacán sigue existiendo como una gran ciudad. Puede decirse la mayor ciudad del centro de México, sí, pero ya no tiene el dominio que tenía antes. Entonces toda aquella red enorme de comercio se fragmenta. Aquí es precisamente en el clásico donde se van a desarrollar los distintos sistemas. Por ejemplo, en la parte superior tenemos el sistema del paso de la idea al grafismo. En la parte inferior ya tenemos la posibilidad de la palabra. La palabra representada con un signo. Luego viene el registro del pensamiento, perdón, no. En la lámina. Un error mío en la explicación de la lámina. Aquí tenemos números absolutos, 20, 20, 20, aquí tenemos 400, pero estos números no cambian porque no, si se les pone en distinto lugar. Aquí tenemos en cambio ya este signo que vale 5 cuando está solo, pero cuando está en una segunda posición puede valer 10, 11. Y en otra casilla valdrá 20, 100, etcétera. ¿Por qué? Porque va aumentando de 20 en 20 en un sistema vigesimal. Tenemos los registros, el registro zapoteco, que es con palabras, el registro maya, que es con palabras, y el registro de figuras que están representando directamente las ideas. Hay una diferencia grande, lo mismo en el tiempo, la posibilidad combinatoria, etc. En el periodo clásico se caracteriza básicamente por la creación de dos
de dos tipos de población totalmente diferentes. En uno, la ciudad, dedicada principalmente a gobierno, tanto religioso como civil. Tenemos también la mayor cantidad de los servicios. Tenemos también la concentración del mercado, mientras que hay otras poblaciones que son el campo, aquí vamos a hablar ya de campo, que está produciendo alimento para mantenerse a sí mismo y para proveer a la ciudad. Esta combinación va a permitir el desarrollo enorme de la cultura. Obviamente, en una situación muy desequilibrada en cuanto a reparto de beneficios. Después viene otra época, el posclásico temprano y el tardío, caracterizados principalmente por la inestabilidad política. Entrada de mucha gente del norte, tanto mesoamericanos del norte que han migrado hacia el sur al desaparecer aquella franja septentrional, como grupos que no son de agricultores, sino que van a transformarse en agricultores al llegar en esta gran avalancha de pueblos del norte. Tenemos el primer periodo en el que se destaca uno de los pueblos en el centro de México, el Tolteca, y tenemos otros, el periodo posclásico tardío, en el que predomina una triple alianza en la cual el primer lugar está ocupado por los mexicanos, por los mexicas. Se caracteriza este periodo por el nacimiento de la extensión de un sistema de gobierno muy particular, que es un gobierno que coordina regionalmente a los distintos pueblos, pasando muy por encima de la diferencia étnica. Tenemos que pensar un poco en el origen de Mesoamérica. Mesoamérica está formada por pueblos de muchas etnias muy diferentes, de muchas lenguas, muy diferentes las lenguas. Los pueblos llegaron unos en una época muy temprana y otros fueron llegando ya casi al final de Mesoamérica. Son muy heterogéneos. Entonces, por mucho tiempo se conserva este tipo de gobierno de carácter étnico. En esta época se rompe la división étnica y se empiezan a hacer grandes organizaciones estatales pluriétnicas. Se caracteriza por la guerra, se caracteriza también por la proliferación de un culto de sacrificios humanos que existía desde épocas muy antiguas, desde épocas del inicio de la agricultura. Y sin embargo, aquí hay un incremento considerable precisamente por aquellos pueblos que toman como base la religión para imponerse hegemónicamente sobre los demás. Estoy hablando, por ejemplo, de los mexicas, estoy hablando, por ejemplo, de los tarascos. Esta es toda una línea. Dejaríamos aquí unos momentos, tal vez el tema, y no sé si por lo regular en estos cursos se descansa unos minutos, no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno. ¿Quieren que sigamos?
y al final dedicamos un espacio. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver la otra parte de nuestra historia. La otra parte es de un pueblo tremendamente mestizo, igual que Mesoamérica, de mestizo. Tremendamente mestizo, que aparte de todo, unos cuantos años antes de la conquista, vivían en pequeños reinos, con muchos problemas estos reinos, no nada más entre sí, sino cada reino con sus propios señores nobles. Hacía falta una unificación, no voy a entrar en detalle, una unificación y una justificación de la unificación. Entonces, hay ocasión propicia con el matrimonio de dos reyes de territorios bastante extensos, se unen los dos, hay una regla que domina toda el curso de su unión, el tanto monta tanto Isabel como Fernando, o sea, no hay una indistinción de poder, sino al contrario, hay una distinción muy marcada, cada quien por su reino y cada quien con sus derechos y sin tener ninguno la subordinación al otro. Y esto permite competir ya desde entonces con la parte sur como un gran pretexto para la unión de casi toda la península. Los reinos se unen para combatir a aquellos que están ocupando el territorio supuestamente en forma ilegítima. Y viene lo que se llama la Reconquista. La Reconquista en su último momento, que es precisamente acabar con los narríes de Granada. Entonces, el pretexto es bueno, la defensa es de la defensa de la religión católica, la unión no es nada más contra los musulmanes, la unión también es contra otro peligro que nace en esa época, la división del cristianismo, una de las grandes divisiones del cristianismo. Entonces todo marca la posibilidad de hacer una unión rígida bajo las bases también muy rígidas de la religión. Viene la unión de la Inquisición, viene la conquista de Granada, viene en 1492 un tremendo decreto de expulsión del pueblo judío de España. Le seguirá después la expulsión de los musulmanes. Pero en fin, esas bases tremendas fueron las que dieron constitución a un Estado nuevo que fue España. Con el tiempo viene otro elemento de rigidez del aspecto religioso. No, 24 años después de haber sido conquistada Tenochtitlan, por fin un concilio que se venía pidiendo desde mucho tiempo atrás. Los mismos príncipes alemanes, católicos y protestantes, estaban pidiendo un concilio. Pero el Papa primero, algunos estados europeos se negaban a que se celebrara. En una época unos, en otra época otros, Francia estuvo muy en contra
de la celebración de este concilio, pero en fin, al fin se logró. ¿Cómo se logró? Por la vía menos indicada. El concilio era para que se reconciliaran protestantes y católicos y formaran una fuerza suficiente frente a los turcos que estaban amenazando Europa. Pero en el concilio no se admitieron a los protestantes. Bueno, así se dieron las cosas y el resultado fue una tremenda rigidización de la religión vino precisamente aquí, a la Nueva España. Ya había llegado inicialmente dura. El concilio acabó de rigidizarla. Se encuentran aquí con una religión. ¿Es el concilio que se consolida la... Sí. Francia le da asilo porque hubo, pero según esto, un rompimiento en el que pierde debilidad el papado y sale huyendo porque no la tiene contigo o todas con él, hay oposición de diferentes reinados. Y entonces, en estos 30 años, este señor, pues como se dice acá en México, hace toda una serie de negociaciones pues, para tener. Para poder dar la balanza hacia esa rigidez de la que usted menciona, porque de otra forma, si el concilio se hubiera hecho antes, no hubiera tenido todo. ¿Es este? Pues son varios papas los que intervienen, porque el concilio se hace en 18 años, y de estos 18 años son 25 reuniones. Y sí, y las condiciones políticas anteriores y durante el concilio fueron muy, muy duras. Gracias. Pero en fin, vamos a ver en este caso que vienen a encontrarse con una religión totalmente distinta. Y tienen muchos problemas nacidos, no nada más del enfrentamiento a una religión distinta, sino del enfrentamiento con los principios del protestantismo que también estaban afectando a la religión católica. Hay un caso en que, bueno, el cristianismo ha... fluctuado muchísimo el culto a las imágenes. De hecho, no se dice culto a las imágenes, pero se sigue estrictamente el principio bíblico de la no representación y adoración, o se da cierta flexibilidad para rendir una cierta pleitesía a las figuraciones de las figuras divinas y de las figuras de los santos. ¿Qué se hace en América? Hay dos posibilidades. Si aquí se acepta la iconoclasia, bueno, si se acepta la iconodulia, o sea, el culto a las imágenes, se está arriesgando muchísimo porque aquí hay demasiadas imágenes. Hay mucha relación entre la antigua religión y la que se quiere implantar. Pero si se acepta la iconoclasia, ¿qué es lo que sucede? El catolicismo en este mundo se va a parecer al protestantismo. Como este fueron muchos problemas. ¿A qué se llega? No, pues vamos mejor a aceptar el culto a las imágenes, corriendo riesgos, pero que no nos vamos a asemejar a los protestantes.
así muchas modificaciones que particularizaron, no podemos, es un problema muy complejo, no podemos particularizarlo, pero se tuvo que adaptar mucho la religión al tipo de realidad que vivían. Empezando porque tenemos al frente de la conquista a un hombre sumamente creyente, que llegó con la idea básica de destruir todo lo que fuera religión ajena. Y aparte de esto, con sus particularidades, por ejemplo, no quería curas seculares, quería únicamente monjes. Entonces, da facilidad a los franciscanos para que inicien la evangelización en este continente, en esta parte del continente, aunque después tendremos la participación de otras dos órdenes que serán los dominicos y los agustinos, cada uno con su corriente particular y también ellos divididos en corrientes de interpretación religiosa diferente en un momento en que la interpretación estaba demasiado avivada. ¿Cuál es la táctica? Bueno, en primer lugar, lo de siempre, tomar a los nobles, evangelizarlos y bautizarlos. Entonces, ya una vez bautizados, ya ellos se encargarían de llevar mucho más adelante la conversión del resto de la población. Esto había pasado en Europa muchísimos siglos atrás con los pueblos nórdicos, por ejemplo, con los vikingos, con muchos otros pueblos en que se iba precisamente se iba precisamente a evangelizar a la nobleza. En segundo lugar, utilizar métodos ingeniosos, si se quiere, como aquellos de representar en dibujo para que fuera más familiar la enseñanza a los que querían evangelizarse. De esto nacen precisamente los códices esterianos. Estos no son prehispánicos, pero no son españoles. Nacen aquí, de las nuevas formas necesarias para la evangelización. ¿Y qué otra cosa caracteriza a esta evangelización? La demonización de la religión indígena. Todos son demonios, por todos lados hay demonios. Hay milagros, sí, pero los milagros son milagros de demonios. Hay parecidos. ¿Parecidos por qué? Porque aquí hay bautismo, porque aquí hay confesión, porque aquí hay comunión con las figuras de los dioses, se ingieren. ¿De dónde vino todo eso? Es copia. ¿Cómo copia? Sí. El demonio quería también recibir lo mismo que recibía en el viejo mundo. Y entonces vino acá y lo enseñó, pero a su favor. Y como copia burda, había que evitar todo eso. Entonces los demonios salen totalmente. Aquí tenemos ilustraciones de cómo los dioses, tenemos ahí a Xipe, tenemos ahí a, por ahí a Quetzalcóatl, todos eran demonios. Y se creía en ellos ni en los milagros, pero como una labor de corrupción de toda la población. No llegamos a más detalles, simplemente quiero decir que hay muchos problemas a lo largo de los siglos que hacen que la religión indígena actual tenga grandes contradicciones. Hay cosas que se aceptaron perfectamente. Todo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo equipararon al sol. El ser que muere y resucita. Hay un parecido enorme. Sin embargo, hay otras cosas que se dificultaron para creer. Por ejemplo, el demonio. Se creyó en el demonio porque era
una idea constante, constante, constante que llevaron los evangelizadores. Pero la idea del demonio no era la misma, no era posible que hubiera un ser absolutamente malo. ¿Por qué? Porque aquí no hay bien y mal separados así como entidades, como existencias autónomas. Aquí el bien y el mal son relativos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien absolutamente malo, total, a final de cuentas, lo equiparan con dioses, ya sea Mictlantecuhtli, ya sea el dios de la montaña, que son, bueno, no fácilmente tratables? Dan muchos beneficios, pero son difíciles de tratar, pero no malos, malos. No vamos a aprovechar su presencia, incluso hasta con pactos. Pactos muy frecuentes que siguen hasta nuestros días. No hay esa idea de castigo al más allá, ¿por qué? Si aquí en la tierra pagamos lo bueno y lo malo. ¿Cómo es posible que la eternidad de castigo, la eternidad de premio, por lo poco que vivimos aquí? Allá la vida después de la muerte era breve. Era una consecuencia de la vida. Entonces, esto hace que sean concepciones muy duras en el sentido de compaginar dos visiones tan distintas del mundo. Y que en algunos lugares se continúen ritos, se continúen creencias de pueblos agricultores, porque ellos siguieron siendo agricultores, independientes muchos de ellos, con una relación directa sobre la tierra y sus productos, y eso les permitió que su religión se encaminara mucho, básicamente, a las viejas formas. Más bien a los viejos contenidos, pero era obligatorio ceñirse a las nuevas formas. Esto produjo una cantidad de versiones muy, muy diferentes y no podemos uniformar de ninguna manera todas las religiones indígenas actuales. Son muy diferentes entre sí. Aquí tenemos un caso, María Sabina, con esta idea de la traslación a otro mundo por medio de hongos. Atrás un paciente murió. Y a un lado tenemos las figuras que actualmente se reciben culto todavía en la región oriental de México, que son figuras de papel recortado. Dioses de papel recortado. ¿Cómo vamos a hacer una comparación? Muy, muy a la ligera. Cristianismo tiene un monoteísmo nominal. Religión mesoamericana, un politeísmo reconocido. Es difícil clasificar la religión mesoamericana. Por lo pronto vamos a decir politeísmo. Siguiente, dualismo de opuestos polares irreductibles, el bien y el mal. Acá, dualismo de opuestos complementarios que tienen naturaleza necesaria y creativa. En el cristianismo es posible la concepción de un tiempo en que se acabe el mal y todo sea bien. Después de, cuando menos, para todos los que creen en el milenarismo. Se acabará el mal, reinará el bien. Aquí no es posible, no se puede acabar un lado sin que se acabe el otro. No puede existir movimiento si no existen estos dos principios en dinámica. En el mundo, y aquí me pongo en una posición milenarista,
El mal será vencido y vendrán 1000 años de perfección. Después de esto terminará el mundo y existirá solo el otro mundo con sus dos divisiones. El mal no acabará, pero estará totalmente separado del bien. Aquí el mundo está cargado de sufrimientos y privaciones, pero también tiene felicidad, satisfacción y descanso. Es el único mundo posible. El mejor y el peor es el posible. El hombre tiene una moral que determina la suerte de su existencia en el más allá. Es una moral trascendente. La relación moral se basa en la virtud y el pecado como ofensa a la divinidad. En Mesoamérica, la moral del hombre es pragmática, muy social, aunque existe la noción del pecado como ofensa a los dioses. Premio y castigo principales están en este mundo. El hombre es un ser guardado a tener equilibrio en este mundo. La verdadera existencia en el cristianismo está más allá de este mundo. Aquí, la verdadera existencia es la del ser humano pleno, aquí en este mundo. Después veremos por qué. El hombre es un complejo tremendo. Es un cuerpo, pero tiene muchas almas. Y estas almas están en juego. Cuando el hombre muere, se desintegra. Cada alma se va por su lado. El cuerpo queda en otro lado. Entonces, deja de ser la integridad mundana. Sí sigue existiendo, pero en partes. Y va a formar nuevamente otros seres en otro tipo de integridades. El universalismo va desligando la religión de las culturas que le dieron origen. Aquí, la religión conserva sus fuertes vínculos con la cultura a la que pertenece en todas sus instancias. Y vamos a ver algunos aspectos, aunque sean tan diferentes, de las religiones indígenas coloniales. Todas o casi todas son nominalmente cristianas. Por lo regular, los fieles se reconocen sinceramente como cristianos. Sus cultos, creencias e instituciones nacieron inscritos en la matriz religiosa aldeana, alimentados por elementos tanto mesoamericanos como cristianos. Las personas sagradas o sobrenaturales del cristianismo son predominantes como figuras de culto, pero han sido resimbolizadas. Mantienen una parte considerable de su culto bajo subordinación de instituciones eclesiales ajenas a su cultura. Han adoptado liturgia y organizaciones católicas, aunque resimbolizadas y refuncionalizadas, y reconocen como válida la sabiduría transmitida a través de generaciones a la que comúnmente se refieren como costumbre. El costumbre o la costumbre, pero es otra fuente de verdad sagrada. No nos extrañe, pues, ver, tanto en el principio de la evangelización como en el presente, a indígenas pensando que son ellos los únicos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque aparte de la enseñanza recibida, tienen su enseñanza particular, que es la enseñanza de los antepasados, que la recibieron como verdad cuando los dioses los pusieron sobre la tierra. Todo esto que hemos visto se da, repito, en pueblos que básicamente tienen una conformación aldeana.
No debemos pensar que la transformación no existe. Ellos continúan como cualquier otro pueblo del mundo, continúan creando creencias, creando pensamientos, creando ajustes y viviendo el presente del siglo XXI, aunque a ellos les toca la peor parte de este presente. Vamos a abrir, si les parece a ustedes bien, un espacio de 15 minutos para preguntas, si son tan amables. Doctor López Austin, muchas gracias por su curso. Fui alumna en varios de sus cursos en mesoamericanos y tengo una pequeña duda. ¿Usted reconsideraría reactualizar de alguna manera el concepto de Mesoamérica que Paul Kirchhoff nos dejó? Evidentemente, todos los que seguimos usando ese concepto, lo seguimos usando con algunas modificaciones. Creo que es un concepto que es muy, muy útil. Hay una buena parte, hay que reconocerlo, hay una buena parte de antropólogos, historiadores, que no aceptan que podamos pensar en esta unidad, pero esta unidad la vemos constantemente. ¿Qué es lo que hace falta? Trabajarla teóricamente. Debido a esto, hemos laborado un poco en la idea central, que es la de cosmovisión. Y está próximo a publicarse un libro en que también los distintos autores tenemos distintos conceptos de cosmovisión, pero todos nos basamos en ella. Menciono a algunos de los participantes: Johanna Broda, Katharine Good, Miguel Bartolomé, Alicia Barabas, estoy yo, bueno, de Félix Báez Jorge, somos varios. Entonces, lo presentamos como una propuesta más, como varias propuestas más, porque como le digo, no es igual nuestro pensamiento. Es muy difícil que haya dos científicos que pensemos igual. Por el otro lado, quiero anunciarle que tenemos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas un taller en el que dirigimos, coordinamos Andrés Medina y yo, y que en fecha próxima, ¿cuándo será lo de Saúl Millán? En fecha próxima, la sesión mensual estará dedicada precisamente a uno de los antropólogos que niega la posibilidad de basarse en un concepto tal como cosmovisión y en la idea de Mesoamérica. Es un antropólogo bastante reconocido, Saúl Millán. ¿Tiene la fecha? No. Bueno, es cuestión de después que hagamos un poco de propaganda de esta sesión. Pero ahí va él a debatir con, se supone, con alguno de nosotros. Y dentro del grupo que formamos nosotros, evidentemente, habrá algunos que estén de acuerdo con que no puede usarse este concepto. Sí. Buenas tardes, doctor. Pues es siempre un placer escucharle. Yo tengo una pregunta, doctor. Entre las diferentes culturas que usted nos comentó, no escuché la cultura olmeca.
Entonces, como principio de la civilización mesoamericana, ¿qué papel tomó parte en la creación, por ejemplo, del calendario o del lenguaje mismo escrito? Si nos pudiera comentar algo al respecto. Sí. Excelente pregunta. Sí, creo haberlos mencionado, precisamente cuando hablé de aquel pueblo creador de símbolos, los olmecas. Sí, es un pueblo que se ha considerado el padre o la madre, no sé, de Mesoamérica. Yo en paternidades, pues como que no le doy mucha importancia, o cuando menos no soy muy creyente de la necesidad de estos pueblos que son los grandes creadores. Sí, evidentemente es un pueblo meritorio en cuanto a su labor, pero pensemos en que no son los que crearon la cosmovisión mesoamericana, ni sus ritos, no, simplemente crearon esta rica simbología y la difundieron. Ni siquiera sabemos cómo. Posiblemente fueron simples actos de comercio. Fueron los grandes especialistas de materiales sumamente finos y caros y dirigidos a la jerarquía nobiliaria. No se les niega su importancia, simplemente no se les considera ni padre ni madre. Muchos hablan de hermanos, bueno, son culturas hermanas. Sí. No formaron un estado, no formaron una unidad, simplemente hicieron una tremenda labor de difusión. Disculpe. Perdón, si me permite tantito. Quiero hacer, usted mencionó la escritura. Sí, vamos a considerar que una de las figuras que apareció aquí es precisamente el monumento que tiene una continuidad mayor, perdón, un texto mayor de caracteres propiamente calendáricos y escriturarios. Es precisamente esta pieza que incluso se ha dudado de su autenticidad. Esta pieza fue creada no por los olmecas, sino por los que se llaman ahora epi-olmecas, o sea, sus descendientes, pero ya en el preclásico tardío, en Veracruz. Doctor, en la primera imagen que nos mostró, cuando a finales del siglo XIX, Kirchhoff y otros hacen las divisiones de Mesoamérica, ¿se tomó en consideración en alguna de estas el criterio lingüístico? Perdón, no la oí, si es tan amable. En la primera lámina que nos presentó, en donde nos da tres divisiones, entre ellas la de Kirchhoff, de Mesoamérica, sí. ¿Se tomó en alguna de estas el criterio lingüístico? Sí, efectivamente, okay. Él, cuando hace la definición de Mesoamérica, dice que es una cultura creada por pueblos de muy distintas lenguas y de muy distintas etnias. Él lo señala muy, muy claramente. ¿Y está basado en...? No, es indudablemente. ¿Por qué tal vez se hace ese hincapié? Porque hay corrientes totalmente diferentes, la corriente porfiana, por ejemplo, que dice que la cultura está estrictamente basada en la lengua. Aquí sería una demostración de que no es así. California sería otra demostración de que no es así.
las cuatro esquinas en Estados Unidos sería otra gran demostración. Hay una, son babeles, babeles que sin embargo construyen por su proximidad una cultura, entre todas con sus diferencias evidentemente, pero en donde se demuestra que la lengua no es tan importante. Hay una investigadora bastante importante aquí en nuestra universidad, Mercedes Montes de Oca, y ella ha estudiado el disfracismo. Esto es una categoría literaria que fue estudiada, entre otras personas, por Ángel María Garibay Ca. Ángel María Garibay Ca la estudió en la lengua náhuatl. Sin embargo, Mercedes Montes de Oca ve que es una práctica que se usa en muy diferentes lenguas, totalmente diferentes lenguas mesoamericanas. Incluso puedo decirle que muchos, muchos disfracismos son los mismos, nada más que cada uno en su propia lengua. Uno de ellos, por ejemplo, petate silla, que significa poder. Esto no se da nada más en agua. El 21 de agosto será la sesión de Saúl Millán. El lugar es el auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Cualquier pregunta con Andrés Medina o conmigo, que somos los coordinadores. ¿Alguna otra pregunta? Acá va. De las últimas, digamos, bueno, estaba hablando de la cosmogonía indígena, un ejemplo de lo que usted dijo sobre el costumbre o la costumbre podría entrar los viraritari, los huicholes. ¿Los qué? Los huicholes o los viraritari entrarían dentro de esa… Sí, ¿sí? Sí, ellos… Porque dijo principalmente aldeana. Ellos pueden considerarse plenamente mesoamericanos. El pueblo huicharica es mesoamericano. Claro que hay determinados pueblos que también tienen algunos elementos culturales que están enlazados con el suroeste de los Estados Unidos, hablando estrictamente del suroeste de Estados Unidos. Ahí allá voy a señalar un ejemplo. Hay contacto de ideas. Allá es muy famoso, en esta región, precisamente las cuatro esquinas, es muy famosa la figura de un dios que ahora se llama Cocopelli, que es una figura de un personaje jorobado, posiblemente con cuerpo de insecto, posiblemente sea un hemíptero, una hormiga, que toca una flauta y que en muchas ocasiones está en condiciones sexuales exacerbadas con el pene erecto. Esto lo han estado descubriendo algunas investigadoras más y más y más al sur, ahorita ya van en Michoacán. No hay una separación de las superáreas culturales. Todas tienen contacto. Habría que ver que había contacto posiblemente desde la Huasteca hasta los grandes lagos, por todo el curso del Mississippi. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, les agradezco mucho y muchas gracias. Grandesmaestros.unam.